Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de Yo Soy Angelo y el día de hoy vengo a hablarte de este tema que pues me ha dejado bastante conmocionado y es el hecho de que ha salido un mod que se llama DLSS Unlocker que te permite activar DLSS en cualquier GPU, ya sea de AMD, ya sea de Nvidia, ya sea Intel, y no solo el DLSS 2, sino también el DLSS Frame Generation. Y esto significa que Nvidia nos ha estado mintiendo todo este tiempo acerca de cómo funciona DLSS. Pero antes de entrar en tema y explicarte todo esto, déjame decirte que el 80% de los que ven este canal no están suscritos y no entiendo por qué. Así que si estás viendo este video y te interesa lo que voy a decir, por favor dale like, suscríbete porque es completamente gratuito y eso te va a llevar también a que la consideres tu buena acción del día. Y le puedes decir a todos, ¿sabes qué? El día de hoy me he suscrito a un canal solo por ayudarlo a llegar a los 20.000 suscriptores. Así que si tú y muchos más pues quieren hacer una buena acción y ayudarme con hacer eso, me estarás ayudando muchísimo y será un pasito más para que seas ese buen ciudadano que todos desean que seas. Habiendo dicho eso, entonces déjame explicarte qué es esto. Resulta que el día de anoche estoy viendo por YouTube así uno de esos videos recomendados, ¿no? Un video que salió hace unos 3 días. No voy a nombrar al creador de contenido porque la idea aquí no es atacarlo ni nada por el estilo, ¿ok? Ni que ustedes vayan a comentarle. Entonces el video se llamaba algo así como DLSS Unlocker, ¿no? Algo así, Nvidia para todos, DLSS para todos, ¿no? Algo así. Y obvio, cuando veo ese video me he quedado súper sorprendido. He dicho, ¿what? O sea, que DLSS ahora lo puedo activar en cualquier GPU. Entonces, me escucho la explicación que está diciendo y en el video pues me está diciendo que, bueno, que evidentemente todo el tema de Nvidia ha sido mentira, que los Tensor Core, aunque si bien si tienes Tensor Core, evidentemente DLSS va a usar los Tensor Core, pero que si no lo tienes, no importa porque realmente cualquier GPU puede ejecutar DLSS usando pues los cores normales. Y que cuando vayas a comprar una GPU te olvides de Tensor Core, de Arctic Core, que te compres la GPU con mayor rasterización, porque al final se ha demostrado que todo esto es mentira, ¿no? Y evidentemente cuando yo escucho todo esto pues me quedo bastante sorprendido con lo que él está diciendo y digo, ¿será esto verdad? ¿Nos ha mentido Nvidia todo este tiempo? ¿Nos ha tratado como tonto? Porque entonces además comentaba de que la gente a lo mejor pagó más dinero por comprarse una RTX 4000 para tener DLSS Frame Generation cuando realmente funcionaba incluso en tarjetas de video anteriores. Y eso lo vi como a las 10 de la noche y dije, no me puedo quedar con la curiosidad. Necesito comprobar si esto es cierto. Me ha estado mintiendo Nvidia todo este tiempo. Y entonces, pues, me bajo el mod, lo coloco en un juego, en este caso el Horizon Forbidden West, y monto una GTX 1060. Y arranco el juego y cuando estoy dentro del juego, pues, empiezo a medir y me doy cuenta que efectivamente DLSS lo puedo activar. Y me quedo así como, what the F? Puedo activar DLSS y funciona. Y digo, no puede ser. Pero además de eso, está el Frame Generation. Y digo, voy a activar también Frame Generation. Y, wow, se duplican los frames. Dije, ¿qué está pasando aquí? Esto es una locura. Nvidia me ha estado mintiendo todo este tiempo. DLSS funciona. Frame Generation funciona. Es decir, que esto ha sido todo una vil mentira. Un engaño de Nvidia. Bueno, la verdad es un poco más simple que esa, ¿no? Y no sé si es el desconocimiento del youtuber que hizo ese video o si estaba, pues, no sé, tiene una cruzada contra Nvidia. O sea, realmente no sé cuál es el motivo, digamos, ¿no? Para hacer todo ese tipo de declaraciones un poco así, desde mi punto de vista, fuera de lugar. No sé si es que no se dio tiempo a investigar, es desconocimiento, no quiero hacer opiniones personales, ¿no? Pero lo cierto es que empiezo a notar que estaba raro, ¿no? El funcionamiento de eso. Sí, tú lo puedes activar, lo puedes activar Frame Generation, pero no se veía como se ve normalmente Frame Generation, no se veía como se ve DLSS. Y para eso te lo puedo mostrar. O sea, grabé en la GTX 1060 utilizando 1440p con DLSS en Ultra Performance. La razón de ello era para que el DLSS pues se fuera, digamos, fuera más evidente ver los defectos típicos de las diferentes tecnologías como FSR3, como DLSS. Entonces pues grabé allí 1440p DLSS Ultra Performance en el juego Horizon Forbidden West.
Y pues más o menos hice una grabación. Luego grabé el mismo juego usando ahora una resolución incluso menor, 1080p, también a ultra performance, ¿ok? Pero usando el mod. De este modo podía ver si efectivamente el error, los problemas estaban allí. Pero si se dan cuenta, DLSS, incluso a 1080p, ultra performance, se ve mucho mejor que el DLSS falso de la GTX 1060. O el DLSS que... dicen que estamos utilizando, ¿no? Y como ven, también es distinto a FSR3 en cuanto a que evidentemente los defectos que FSR3 tiene son diferentes a los defectos que vemos en DLSS, ¿no? Entonces, pues evidentemente quise averiguar un poco más, así que fue la fuente de este mod. Y, ok, ¿qué es este mod realmente y qué es lo que hace? ¿Ok? Primero tengo que decir claro y clarito aquí, no es que vas a utilizar DLSS, ok, real en tu GPU que no soporta DLSS, ok. Lo que este mod hace son dos cosas. Lo primero es engañar al juego para que crea que tu tarjeta tiene DLSS, es decir, aunque no la tenga, ok. Entonces te va a permitir activarlo, pero internamente el mod también intercepta las llamadas del DLSS y convierte DLSS a XCSS de Intel o FSR3. ¿Cómo decide una cosa u otra? No lo sé. Y esto no lo digo yo, lo dice el creador del mod, que es lo que hace. Y asimismo agarra las llamadas de DLSS3 Frame Generation y las convierte a FSR3 Frame Generation. ¿Ok? Evidentemente, los resultados no son ni de cerca los mismos en cuanto a calidad a una GPU que efectivamente soporta DLSS real, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí estás interceptando llamadas y convirtiéndola a otro formato. Incluso tiene como una especie de optic flow del LL, como una cosa, algo que alguien más está trabajando, que es como pues una forma distinta de DLSS, ¿no? El frame generation lo hace a través de FSR3 y la reconstrucción, como ya dije, pues tiene diferentes modos en el que lo va haciendo, pero en ningún caso está realmente usando DLSS con los core internos. Todo esto lo hace a través de interceptación o de llamadas y las convierte a otro formato. Ahora, ¿cuál es la ventaja? ¿Qué es lo que permite hacer esto para los que, digamos, no tienen una tarjeta RTX 4000? Por ejemplo, es el caso de engañar al sistema para que en vez te permita seguir activando DLSS Frame Generation, ¿ok? Pero internamente estoy llamando FSR3, lo cual como mod me sigue pareciendo muy bueno, me sigue pareciendo muy útil para quien lo quiera usar y no tenga una tarjeta RTX 4000. Lo mismo me parece muy útil si hay algún juego que tiene DLSS normal, ok, y no tiene FSR por algún motivo, un juego muy raro el que tenga esta opción. Pero bueno, ahí está una opción, puedas, digamos, seguirlo usando, de modo que puedas activar DLSS. Tú colocas eso allí y luego puedes combinar como tú quieras DLSS con Frame Generation, etcétera, etcétera. Pero como digo, esto es una modificación que lo que hace es llamar internamente a otro DLL de otra tecnología. No te está permitiendo correr DLSS real, ¿ok? Y eso es lo que quiero aclarar aquí, que es lo importante, porque este tipo de videos después la gente empieza a repetir que el DLSS que es mentira porque se ha demostrado. No, no es mentira. DLSS requiere de los Tensor Core y esto lo demuestra no solo por el hecho de que lo requiere, sino de que la calidad final de imagen es mucho menor utilizando cualquier otra tecnología, porque en todo caso, si te permitiese utilizar DLSS aún sin los Tensor Core, uno, tendrías que ver una salida menor, porque evidentemente los Tensor Core están mucho más optimizados para ejecutar ese tipo de instrucciones. Por algo Intel con XCSS, cuando no tienes una tarjeta de Intel, en vez de utilizar los aceleradores de inteligencia artificial, se va por un método que se llama DP4, ¿ok? Pero este método no te da los mismos resultados y la misma calidad ni la misma velocidad que te da cuando lo utilizas con una tarjeta Intel, ¿ok? Entonces, dependiendo de la capacidad de tu GPU, en realidad, en muchos casos, usar Intel XCSS DP4 va a hacer que realmente vayas mucho más lento que incluso ir a resolución nativa. Entonces, tienes que jugar con eso y ver en cuál te permite, a diferencia de FSR que está hecho para funcionar directamente vía software con otro, pero ya sabemos los resultados de final de la calidad de imagen.
Entonces, quiero dejar esto claro porque la verdad es que este tipo de cosas al final terminan desinformando, terminan creando a la gente una falsa realidad, ¿no? Donde ellos a lo mejor hubiesen comprado la tarjeta de NVIDIA que querían, pero pensando que esto iba a funcionar igual, terminan comprando otra GPU y luego pues como que se van a dar cuenta de la realidad, donde la calidad de imagen final no está ni de cerca parecida a DLSS. Entonces yo quería dejar esto claro porque, como digo, esto no lo digo yo, lo dice el propio creador del mod, lo dice allí, está más que claro lo que él está estableciendo, así que no entiendo por qué este tipo de videos te dicen cosas como que NVIDIA te ha mentido, como que no necesitas los Tensor Core, como que ahora todos los juegos realmente corren con DLSS, cuando no es así, se está simulando. Lo que permite el mod es desbloquear DLSS para que puedas correrlo, ok, o para engañar al juego haciéndole creer que tienes una tarjeta que permite correr DLSS, pero aunque el juego lo active, luego el mod no va a correr DLSS, sino que va a interceptar las llamadas para correrlo vía XSS, FSR y todo lo que es Frame Generation vía FSR3, ok. Quería dejar esto claro porque, bueno, vi ese video ayer y la verdad me quedé bastante extrañado. Lo probé yo mismo y luego busqué información y esa es la realidad del asunto. Así que bueno, espero que este video te haya gustado, te saque de dudas si ya había visto este mod o alguna información al respecto, entiendas cómo funciona y que sepas pues que no, NVIDIA al menos hasta ahora no nos ha engañado de manera al menos comprobable, ok, por ahora. Así que bueno, si quieres buen DLSS y DLSS Frame Generation, sí, necesitas los Tensor Core. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta luego!